Bien, estamos con Antonio Torres, que representa al grupo de pasteleros aquí de la ciudad. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, están hoy acompañando este evento que se va a venir próximamente aquí en nuestra ciudad. Así es, Agustín. Así que estamos con todo el proyecto este de los pastelitos y de la torta frita que se estará organizando, si Dios quiere, por el gobierno municipal. Y bueno, nosotros que tenemos el apoyo de ellos, si Dios quiere, para el 25 de mayo. ¿Cómo va a ser la participación de ustedes? ¿Cómo se van a organizar? Y bueno, nosotros nos estamos organizando, o sea, como es para el día 25, por supuesto, vamos a estar presentando nuestros pastelitos. También está la inscripción abierta para los que quieran inscribirse. Y bueno, ahí con Nora tienen que comunicarse o bien conmigo, y después yo le paso el link de Nora para que se inscriban. O sea que aquellas personas que quieran participar, que quieran sumarse, lo pueden hacer, ¿tienen tiempo todavía? Sí, totalmente, hay bastante tiempo todavía. De acá al 20, calculo yo, de mayo va a estar abierta la inscripción. Bueno, ¿cómo surgió esta idea en ustedes de poder realizar esto? Y la idea surgió de mi mamá, que ella es la que hace los pastelitos para nosotros. Así que bueno, fue un día, dijo, para hacer la fiesta del pastel, y bueno, así fue donde le dimos hincapié a esto. Y bueno, después yo me acerqué a hablar con el intendente, le planteé mi idea, y bueno, le gustó. Así que de ahí arrancamos a todo esto. Muchas gracias y mucha suerte. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Estamos con Nora Ruiz Díaz, hoy presentación de un encuentro que se viene para el próximo fin de semana largo en Mercedes. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, voy a todos los televidentes. La verdad que estamos felices de poder realizar este primer encuentro de la torta frita y del pastelito, que es una propuesta realizada por los mismos comerciantes de nuestra ciudad, la cual el municipio acompaña todo este tipo de evento. Es primera vez que se va a realizar oficialmente en nuestra ciudad, y lo que vamos a hacer es, aprovechando el marco del 25 de mayo, vamos a estar lanzando este encuentro. Consiste en una competencia, además de aquellos que quieran inscribirse, que es de manera gratuita, puedan competir con su mejor pastelito tradicional, con el mejor pastelito de queso, de dulce, y también vamos a estar eligiendo la mejor torta frita tradicional, la innovadora, porque hoy en día van cambiando las recetas también. Y bueno, y el mejor stand patrio, por supuesto, aquellos que quieran ir vestidos, aquellos que quieran decorar su stand, aprovechando el acto oficial que se va a dar en el Sambódromo el 25 de mayo. Toda esta actividad va a iniciar a las 8 de la mañana con una degustación gratuita de tortas fritas, acompañado por supuesto de todo del tradicional chocolate del ejército, y bueno, y del cocido y todo lo que podamos compartir en ese día. Bueno, una actividad importante y que tiene que ver con un fin de semana largo, mucha gente que va a llegar a la ciudad también. La idea es, como dice el intendente, que ese es nosotros nuestro objetivo principal como Estado, es armar un calendario turístico y provocar este tipo de encuentros, que el turista pueda venir sabiendo que para tal fecha hay eventos en nuestra ciudad. No solamente la naturaleza, que tenemos mucha y es muy rica, sino que también provocar este calendario turístico social, cultural, que nos va a favorecer a todos, tanto a los hoteles, a los comercios, y va a promover, por supuesto, la economía de Mercedes.